También había otro diseñador que estaba encargado del proyecto de primero las víctimas, que abordaba la macro zona sur, pero solamente de la vista de, no sé, la esposa del carabinero asesinado, a quien le quemaron la casa. Mapucha es terrorista, así que no lo vamos a tocar jamás. ¿Nunca se va a entrevistar a un mapuche? Puches es terrorista. Sí, esa era la línea. Mapuche es terrorista. Entonces no se va a tocar nunca como una víctima. Él es el victimario. Sí, eran buscando como esa lágrima y se decían, si llora, enfoco la lágrima. Así como, hay que tengan pena por estas personas. Mira, en general, teníamos dos tipos de trabajo en ese sentido. Uno era tomar como el circo en general, que así le llamaban a los constituyentes, y por otro lado, especificar en algunas personas. Por ejemplo, en tu caso, era un video diario el que me pedían que al menos estuviera tu imagen o con el meme constante de ya no es tu platita. Con Elisa Loncón también, por el hecho de ser mapuche, entonces como mapuche era igual terrorista, era una forma de atacar y cualquier cosa sacarle de contexto también. A la tía Pikachu también por el mismo acto de ser como ese circo, el hecho, por ejemplo, que se caía, también como te comentaba, fomentar esa como burla y esto de que esto no es serio. Porque a mí me pedían humillar a estas personas, humillarte a ti, humillar a la tía Pikachu, humillar a los convencionales, para que perdieran una credibilidad.